Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricards. Yo soy Gaia, como ya varios de ustedes saben, y en esta ocasión vamos a hacer review de este deck estructurado, de este deck custom, estilo Proxy Trading Card Game. Vámonos a la era 5DS en esta ocasión, y bueno, toca el turno a nuestro querido y el antagonista principal de Yu-Gi-Oh! 5DS, Zaun. Primero que nada, pueden ver que esta apariencia de Zaun es un Zaun joven, realmente después de que falla en su tarea de tratar de salvar a la humanidad. Y bueno, ya tiene su ropaje característico de Iliaster. Y bueno, obvio, por obvias razones, la apariencia de Yusei con esta parte cyborg, por así decirlo. Y bueno, en la portada tenemos al monstruo principal, a Sofía. Ya les iré explicando cuando veamos a detalle las cartas qué onda con estas criaturas que vamos a ver. Y bueno, por nombre del deck tenemos Genesis of the Lords, o lo que viene siendo el Génesis de los Lores. ¿Ok? O de los señores, como gusten verlo en español. Esto obvio haciendo referencia a los Time Lords. Entonces les quiero también platicar un poquito cómo yo me imagino la concepción de los Time Lords. Es una pequeña historia dentro del deck. Ya también vieron el intro del deck. Entonces este Zaun es de una línea temporal distinta al Zaun anterior que vimos en el anime. Obvio estamos imaginando un poquito. Es nada más un fanfiction, por así decirlo, para justificar un poquito los cambios y obvio las introducciones a nuevas cartas y criaturas que hemos hecho en este deck. Entonces pues ya déjenme aquí debajo de comentarios qué les parece esta idea de este Zaun que viene de la línea temporal original, obvio del futuro, no de la de Zaun que técnicamente fue la que destruyó el mundo, sino la de Yusei, donde en esta línea de tiempo Zaun intervino y bueno, Yusei alcanza el Overaxel Synchro. Gracias a esto, pues este Zaun tiene acceso a más información y más poder. Bueno, ya saben, clásico, tenemos el decklist, monstruos, magias, trampas y extra deck con monstruos sincros. Tenemos un total de 64 cartas en total y ya saben que todas las cartas son compatibles con las cartas que ustedes tengan tanto de TSG u OSG, ¿vale? Tenemos una vez más al tema principal, Sofía. Y bueno, tenemos el lore del deck, por así decirlo, de rapidito, se los voy a leer. Dice, esta es una línea de tiempo donde Yusei, ahora sí que derrotó a Zaun en el pasado y toda la gente trabajó correctamente para evitar el futuro que Iliaster alguna vez trató de destruir. Pero no importa qué, algo pasó en esta línea de tiempo y el futuro no cambió. Ahora, con el conocimiento del Overaxel Synchro, un nuevo Zaun alcanza poderes secretos y con nuevos monstruos en su deck, él está tratando de destruir la humanidad una vez más, ¿vale? Pues no hay nada más que decir en cuanto al review del empaque. Como pueden ver, ya saben, clásico, me gusta hacer review del empaque cerrado, o bueno, del deck cerrado, y también traerles las cartas abiertas como tal, ¿vale? Entonces, pues sin más por decir, vamos a empezar a ver las cartas a detalle. Bueno, amigos, vamos a empezar. Para los que ya son seguidores del canal, de mi trabajo y demás, pues no hay mucho que decir. Una rápida introducción a los que tal vez son nuevos. Las cartas tienen el mismo tamaño de una carta original de Yu-Gi-Oh! El back es igual. Igual tiene lo de Konami, Yu-Gi-Oh! Y demás. Igual bordes redondeados y el grosor y todo es prácticamente igual. Tal vez lo único que cambia, obvio, es que el sticker pues no tiene brillo. Ese es un proceso muy distinto de impresión. Bueno, de acabados especiales de impresión. Y bueno, el acabado es mate, no es brillante como las cartas de Yugi. El tacto está muy padre, la verdad. Pero bueno, como cartas proxy realmente comunes, funcionan perfectamente. Ya saben, el video está en calidad 4, Full HD, perdón, no 4K, ¿qué onda con eso? Full HD, por si no alcanzan a leer bien los efectos. Entonces pueden pausar el video, ponerle obvio la calidad máxima y pueden leerlos a detalle. Ya les mencioné, tenemos muchas cartas proxy en este deck. Vamos a ir rapidito porque pues todas estas realmente conservan el efecto original del anime. Entonces pues vamos a empezar. El efecto original de Trading Card Game, perdón. Tenemos dos copias de Metallion, obvio el Time Lord tal vez de los más icónicos, o el más icónico tal vez, es Metallion de Time Lord. Dos copias, carta proxy. Seguimos, dos copias de Lassion de Time Lord. Igual mismo efecto que en el Trading Card Game. Seguimos, dos copias de Camion de Time Lord. Dos copias de Hylon de Time Lord. Dos copias de Gabrion de Time Lord. Dos copias de Michion de Time Lord.
Recuerden que el número de copias yo nada más los pongo para que la gente ya decida cuántos jugar, si dos o solo uno. Yo creo que no más de tres no más de dos de los que quieran jugar es más que suficiente. Tres copias yo no creo que tal vez es un poco exagerado, pero bueno, siempre pueden meter tal vez alguna ya el Time Lord original o sus cartas ya incluso foil, porque son todos ultra o secret, entonces no hay ningún problema. Seguimos dos copias de Raffion de Time Lord. Recuerden, todos conservan el mismo efecto del TCG, por eso estoy yendo rápido con estos, no hay ningún cambio en estos realmente. Dos copias de Sadion de Time Lord. También ya les mencioné, hice un video específico donde hablo de todos estos Time Lords, su simbología, de dónde proviene todo este concepto de los Time Lords y el cable y demás. Les voy a dejar aquí en alguna parte del video, debe aparecer una liga a este video por si quieren verlo. Igual al finalizar el video les voy a dejar el link por si quieren verlo. Es, créanme, algo super mega esotérico y lleno de simbología. Seguimos, Sandion de Time Lord, dos copias. Y para terminar, dentro de los Time Lords, de los 10 Time Lords o emanaciones principales del árbol de la vida, haciendo Saphion de Time Lord, dos copias. Terminamos con Cephalon de Time Lord. Este, si hago un pequeño paréntesis, este Cephalon tiene una combinación entre el efecto TCG y el efecto anime. Entonces este pues no es realmente una proxy, es una custom o proxy del anime, como gusten verlo. Pero bueno, he decidido hacer el Cephalon de este deck con un efecto parecido al anime, pero un poquito nerfeado o acomodado para que no sea tan roto en el TCG, y aún así pues sea divertido usarlo y conserve su esencia del anime. Ya saben cómo es esto, me gusta equilibrar un poco las cosas. Entonces este Cephalon pues realmente sí trae el efecto del anime, pueden ver es demasiado texto, así que leanlo a detalle. Y bueno, con eso terminaron los Time Lords del main deck. Voy a seguir igual main deck, pero ya monstruos chiquitos, los monstruos Time. Time Maiden, igual carta proxy, no hay mucho que decir. Mismo efecto del Training Card Game o del juego oficial. Aquí sí ya empezamos con cartas exclusivas del anime o custom. Time Angel es una criatura que solamente es exclusiva del anime, no ha sido liberada en Training Card Game. Entonces, pues bueno, aquí la he trabajado para conservar su efecto del anime y bueno, lo bufiamos para que sea worth usarlo, ¿vale? Time Angel. Seguimos, otra carta custom, Time Priest. Igual es otro monstruo tuner, como pueden ver tenemos varios tuners aquí, obvio para hacer monstruos sincro, invocación por sincronía. Time Priest, como puede estar leyendo su efecto, tiene dos opciones para usarse, ya sea incrementar o reducir el nivel del monstruo. Y por último, Time Huge. Esto agradecer, esta idea más que nada fue por Slacker Magician de DeviantArt. Les voy a dejar una liga aquí debajo del video a su trabajo por si quieren ver más cartas custom. Él le hace realmente custom a todos los arquetipos, casi a todos los arquetipos. Hay muchas cartas custom creadas por él, más que nada en los efectos y demás. Entonces pues tomé esa idea y decidí recrearla para este deck. De igual manera el arte lo tomé prestado. Entonces pues no duden en seguir su trabajo, es la Slacker Magician en DeviantArt, Time Jute, y como pueden ver también es un monstruo tuner. Y bueno, realmente eso ha sido el main deck. Como pueden ver, pues tenemos puros Time Lords proxies, de ahí Cephalon con cambios, y bueno, tenemos muchos monstruos Time ahí para jugar con la sincronía y demás, ¿vale? Vamos a empezar con cartas mágicas y vamos a empezar con lo que viene haciendo el campo, que viene haciendo Arc Cradle, obvio. Haciendo referencia a pues la fortaleza entre comillas de Iliaster y de Zone. Pueden ver, es un campo que nos va a acelerar un poquito y obvio va a hacer que nuestros Time Lords no puedan encontrar sus efectos negados. Está muy fuerte esta carta realmente. Y bueno, pueden ver que aparte también puedes aplicar uno de tres efectos dependiendo el que tú quieras usar, cada vez que un Time Lord es vuelto al deck por su propio efecto. Después aquí vamos con esta carta custom que se llama Apotheosis of the Lords. Déjenme platicar un poquito del concepto de esta carta y pueden estar leyendo el efecto a detalle en su pantalla. Está muy buena para traer a los Time Lords, es un acelerador muy cañón. Como pueden ver la escena, tenemos a tres Time Lords en la misma. Díganme ustedes en comentarios quiénes tenemos aquí.
están de espaldas, pero bueno, creo que por el cabello y los rasgos de su cabeza pueden darse una idea de cuáles son. Son tres Time Lords que juega Soul. Y bueno, pueden ver, es el concepto de los Time Lords, los cuales transfieren sus mentes o sus conciencias a las máquinas, a las máquinas temporales. Temporal Machine Gods, recuerden que se llama el arquetipo en japonés, la traducción literal. Y bueno, haciendo énfasis en el nombre Apotheosis of the Lords, les voy a comentar que el término apoteosis es como una manera de divinizar a una persona. A esto se hacía mucho en la antigüedad, incluso también en la edad medieval, con reyes, emperadores y demás. En el Sacro Imperio Romano también se vio mucho este término, pero bueno, sobre todo en la Edad Media y atrasito quedó naciendo la antigua Roma. Incluso vemos un poco también con Napoleón este concepto. Pero bueno, ya les dije, se ve más en Roma, los emperadores y demás, la gente incluso o demás, los adoraban llevándolos a un clímax tanto como de divinidad. Entonces el término apoteosis hace énfasis en esto, en llevar a lo divino a una persona terrenal, a un mortal. Y entonces es lo mismo que están haciendo aquí los Time Lords bajo mi concepto, mi imaginación, mi fanfic, como gusten llamarlo. Este fanfiction de los Time Lords y su génesis. Entonces, pues estos señores en busca de la inmortalidad, pues liberan o transfieren su conciencia a estas máquinas que tenemos, como pueden ver. Entonces, gracias a esto se vuelven, entre comillas, divinos e inmortales, claro está. Entonces, por eso son los señores del tiempo, tal vez. Tres copias, de Apotheosis of the Lords. Perdón si me tardé mucho aquí, pero creo que fue una carta que entre Fernando y yo le trabajamos un buen de concepto, créanme. Entonces, pues quería hacer un pequeño énfasis en esa. Seguimos, cartas de trampa y main deck, Empty Machine. Tres copias, carta proxy, nada más que decir. Seguimos, dos copias de Infinity Machine. Igual, mismo efecto del Trading Card Game, del juego oficial. Nada más que decir, si ustedes adquieren este deck y quieren poner las originales, no pasa nada, es el mismo efecto y obvio las originales pues tienen su brillito así, super cool. Infinity Light, dos copias, igual mismo efecto del juego oficial. Empezamos con las cartas exclusivas del anime que juega este Zone en su deck, Empress Crown. Igual el efecto mismo del anime, un poco bufiado, pero vamos a preservar su esencia. Ya saben, siempre hago eso en las cartas de anime. Si no están muy rotas, conservo su efecto. Y si están muy débiles, las bufeo. Y las hago más jugables. Empress Staff, igual carta del anime. Recuerden que también esta carta tiene similitud con los Arcana Force. Entonces, pues ahí también podemos ver esta carta en mi deck estructurado que hice de este Sartorius. Sin embargo, los efectos son distintos. Entonces, pues no vale del todo. Entonces, aquí tenemos Empress Staff. Seguimos. Foolish Decision. Efecto igual del anime, ya saben, bufeadito. Y bueno, pues ya saben, carta que he decidido traer jugable. Recuerden, todos los efectos igual están trabajados para que sean compatibles con el ruling actual de juego, ¿vale? Y por último, Magician's Adage. Algunos nombres pueden variar un poquito. Esto porque ya en juegos oficiales pusieron como de traducción, entre comillas, oficial de la carta. Ya saben, esto también luego pasa mucho cuando sale en OCG, pues una carta se llama de tal manera, pero ya en TCG pues hay un cambio, incluso en nombres de arquetipos completos y demás. Ahí cambia un poco. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo son los Sky Striker. Esas morras pues en TCG llegan como Sky Striker, pero su traducción literal de japonés creo que era Brandish o algo así. Muy extraño, pero bueno. Magician's Adage. Igual, mismo efecto del anime, bufeadito y jugable. Entonces con eso terminamos las cartas del main deck. Vamos a empezar con el extra deck. Bueno, esta carta ya salió en B-Jump. Es una carta oficial, realmente es una carta proxy de la carta oficial. Obvio no todos tienen acceso a esta carta, por eso es bueno proxyarla para que todo el mundo pueda jugarla entre comillas. Este viene siendo un Time Lord Progenitor Burp Gate. El extra deck de este deck está basado en los Time Lord Progenitors. El concepto de estos Time Lords es que es la raza anterior a los Time Lords que todo el mundo conocemos. Metallion, Hylon, toda esta gente que viene pues bueno, de esta civilización que se metió en máquinas. La idea la saca de sus dioses anteriores, por así decirlo.
que trascienden los Time Lords Progenitors. Entonces, pues estas personas les rendían cultos a estos como dioses, alcanzan la tecnología de los mismos y hacen lo mismo y el ciclo se va repitiendo, ¿vale? Entonces, digamos que los Time tal vez en algún momento lleguen a eso, no lo sé. Es un arquetipo más chiquito, pero bueno. Entonces, dentro de los progenitores de todos los Time Lords, está el primero que viene siendo, este es oficial, claro está, ya les dije, es Proxy Time Lord Progenitor Burpgate. Este tipo está basado en la Vulgata, en la primera traducción al latín, de la Biblia, pues que todo el mundo conocemos, del cristianismo. Ya les mencioné, hay un concepto detrás dentro del Kábala, la Rueda de la Vida, los Sephiroth, las emanaciones y todo esto dentro de los Time Lords. Para que entiendan un poquito más a lo que me refiero, les sugiero ver el video donde explico todo eso, por si tienen curiosidad. Entonces, bueno, seguimos. El segundo Time Lord Progenitor, viene siendo Time Lord Progenitor Adama. Obvio, esto ya es un monstruo custom. Pueden estar leyendo su efecto a detalle. Y bueno, este Time Lord está más que nada basado en Adán, o la primera persona u hombre que se supone fue, bueno, vino de la creación de Dios, por así decirlo. Entonces, pues, esta criatura está basada en este personaje mitológico histórico, como gusten llamarlo. Y bueno, ya leyeron su efecto a detalle y está dentro del grupo de los progenitores de los Time Lords. Seguimos. Time Lord Progenitor Yetzirah. El nombre proviene... Bueno, los siguientes Time Lords que vamos a ver provienen más que nada de libros antiguos que entran dentro del judaísmo. Y el judaísmo obvio trabaja con la Kábala, los Sefiras y todo esto. Entonces, al igual que Burpgate, que viene como de un libro sagrado, por así decirlo, o el concepto de un libro que viene siendo la Biblia, también los siguientes Time Lords reciben su nombre por libros sagrados dentro del judaísmo, o que agarran como los principios filosóficos y morales y conceptuales de todo el judaísmo. Entonces sus nombres provienen de sus libros, tal vez no como tal al 100%, o sea literal, pero son derivados del mismo, ¿vale? Entonces ya pueden estar leyendo aquí el nombre del monstruo y bueno, pueden ver que es una hembra, es mujer. Entonces, Time Lord Progenitor Yetzirah. Un dato curioso también es de que todos son dark, como pueden estarse dando cuenta. Dark, dark, dark. Vale. Seguimos con el cuarto Time Lord Progenitor, que viene siendo Time Lord Progenitor Bair. Este es un Time Lord de nivel 12. Pueden ver aquí también el efecto que tiene. Y bueno, es el primero que tiene ya un daño de 4000 insertado. Igual proviene, ya les mencioné, de estos libros y conceptos antiguos y demás. Y bueno, pueden ver que es como un anciano. Yetzirah también era una mujer algo ya anciana. Seguimos, tenemos a Time Lord Progenitor Zohar. Este también está muy fortachón, este tipo. Pueden estar también leyendo su efecto a detalle en la pantalla. Igual viene de estos libros antiguos del judaísmo y demás, y los conceptos que agarran. Y bueno, pues como pueden ver también el arte está muy genial. Los colores y todo, he tratado de que todo sea llamativo. Obvio, todo está también con ayuda de este Fernando, K-Imagination. También les dejo su link aquí debajo en descripción por si gustan ver más de su trabajo o pedirle una comisión. Y por último vamos con el Boss Monster. Su efecto puede que no esté tan manchado, tal vez sí, ustedes me dirán. Pero si lo sabes usar, créanme que está muy fuerte. Time Lord Progenitor Sofía. Pueden ver que es un monstruo sincro que no tiene niveles. Obvio, ya su nivel está expresado en el efecto, pero como tal el monstruo no tiene niveles. Tiene un método de invocación especial, obvio. No se le puede hacer como un sincro summon normal, por así decirlo. Ya tenemos otros monstruos que funcionan así, como por ejemplo el último ya Solkin. Como podemos estar viendo en la imagen, es una mujer, es Sofía. Para los que no sepan muy bien qué onda con Sofía, la diosa, la deidad o esta figura de Sofía como tal, es el conocimiento mismo.
es como la iluminación dentro de todo el universo o de todo el pensamiento o conciencia humana, por así decirlo, es a lo que la gnosis llama, pues ahora sí, o rinde culto al conocimiento, por así decirlo, en términos mayores, digo, si profundizamos es algo todavía más profundo. Pero bueno, bajo todo este concepto de la gnosis y tal vez de las religiones antiguas y todo esto, encontramos a Sofía. Entonces venía siendo como el Time Lord principal, porque obvio, todo esto que vimos, toda esta tecnología, todo esto que estamos viendo en el deck, la apoteosis, incluso el mismo Zone, los Times, los Time Lords y todo esto, se reduce a un concepto que es el conocimiento. Gracias al conocimiento, obvio, los Time Lords han alcanzado la tecnología para llegar a su esplendor y desarrollarlo, claro, para alcanzar la inmortalidad y la divinización, la apoteosis que ya les mencioné. Entonces, pues, encontramos este concepto de Sofía, que era siendo el conocimiento mismo o la iluminación, y por eso toma el rol del Time Lord Progenitor principal, que era siendo Time Lord Progenitor Sofía, y es el único que es luz, ¿vale? Recuerden de que todo en este universo es dualidad, entonces luz y oscuridad. Y bueno, señores, con esto técnicamente hemos terminado el review del deck, como pueden darse cuenta. Creo que hablé mucho de conceptos un poco antiguos, incluso hasta de algunas palabras que no sé si tenían conocimiento, apoteosis de esa palabra, pero bueno, ahora ya saben un poquito más, si no tenían conocimiento de esto. Y bueno, pues espero les haya gustado el video, díganme qué les pareció. Les insisto, vean el video que tengo de los Time Lords, por si quieren, pues ahora sí, indagar más en el concepto detrás de los Time Lords y del Sephira y el Kabbalah y todo esto, y de los arcángeles. Y bueno, pues díganme también qué les parece este concepto de este Zone, que viene de la línea temporal donde Yusei sí vence a Zone. Sin embargo, digamos, tal vez de ahí se divide una línea de tiempo donde sí pasaron bien las cosas y otra línea donde no pasaron bien las cosas, y de esa línea se deriva otro Zone con un poder aún mayor, y tal vez eso se va a estar repitiendo en un ciclo infinito, no lo sé. Pero bueno, ya saben, dudas, comentarios, sugerencias y demás, déjenos aquí abajo el video, en comentarios, para compras o información acerca de compra y demás, están aquí apareciendo mis redes sociales, ya saben, envía a cualquier parte del mundo. Yo soy de México, de la Ciudad de México para ser específicos, y bueno, sin más por el momento, pues yo me despido, espero les haya gustado este video, a mí me gustó mucho hacer el video para ustedes, y obvio también el deck, saben que son es de mis personajes favoritos. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video, me despido, bye.